El día de hoy vamos a ocuparnos de otro tema fundamental y de trascendente importancia dentro de la neurología, el tema de las demencias. Vamos a utilizar como base nuestro texto redactado en nuestro libro de sistema nervioso. Vamos a utilizar como telón de fondo una figura que corresponde a Charcot, que es un célebre neurólogo nacido en el año 1825, muerto en el año 1893. Charcot dando una clase magistral sobre la histeria en el hospital de la Salpêtrière. Noten ustedes la contorsión que presenta la histérica con convulsiones pseudoepilépticas. Habíamos hablado esto en nuestro videoprograma de síncopes y de convulsiones, vale decir, la diferencia entre convulsión verdadera y convulsión pseudoepiléptica debida esta última a la histeria. ¿Qué es la demencia? En su concepto moderno, el término demencia designa en medicina un síndrome caracterizado por un compromiso adquirido y crónico de las funciones cerebrales superiores o cognitivas que altera o perturba la actividad diaria del individuo afectado. Un concepto más preciso de demencia es el que la define como todo compromiso adquirido y crónico de dos o más de las siguientes funciones cerebrales: memoria, lenguaje, capacidad visoespacial, abstracción o personalidad. Las demencias constituyen un serio problema epidemiológico en el mundo moderno, y especialmente en aquellos países que, como la Argentina, tienen una esperanza de vida elevada, ya que está establecido que la incidencia de demencia aumenta con la edad. En la Argentina, la población mayor de 60 años es de 12,4% y en la capital federal de 21,7% según las estadísticas que corresponden al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, censo último del año 1980. Se calcula que la prevalencia de demencias en las personas mayores de 65 años es de alrededor del 15%, 5% con demencia severa y 10% con demencia leve, lo que arroja una prevalencia de demencias en la población general del 1 al 2%, es decir, unas 300.000 a 600.000 personas ancianas estarían afectadas en nuestro país de trastornos cognitivos leves a severos. Vamos a ocuparnos ante todo de las características generales del síndrome demencial. Lo que caracteriza al enfermo con un síndrome demencial es su deterioro cognitivo. Por lo general, el paciente no es consciente de este deterioro, motivo por el cual lo habitual es que él mismo sea traído a la consulta por sus allegados. Estos han observado olvidos, errores o desorientación en el pasado reciente que, al reiterarse más allá de lo que parece razonable, los han alarmado. En esta etapa, el diagnóstico puede ser muy difícil para el médico. El paciente puede mantener aún una razonable orientación temporoespacial y los grandes trastornos que caracterizan a la demencia, como la afasia, apraxia, incontinencia y trastornos de conducta, aún no se han presentado. El médico deberá decidir si los trastornos que manifiesta el paciente son los propios de su edad, como manifestación de envejecimiento normal, o si está presenciando los primeros síntomas de un síndrome demencial. Para ello, deberá explorarlo minuciosamente, según describiremos posteriormente. Si se trata realmente de un síndrome demencial
y el mismo, como sucede en la mayoría de los casos, responde a una causa no tratable, el paciente proseguirá su deterioro inexorablemente hacia la pérdida total de sus funciones mentales. El trastorno de memoria se agravará, predominando al comienzo en la memoria próxima o reciente, amnesia anterógrada. Esto hará que el paciente recuerde mejor hechos producidos años atrás que lo sucedido en los últimos días o semanas. Se produce de este modo un telescopado de la memoria, ya que la remota se va evocando con más frecuencia, se va haciendo más y más presente a medida que se va perdiendo la memoria próxima. Paralelamente, los hechos de la memoria remota que evoca el paciente son cada vez más antiguos, de modo que la memoria remota se introduce cada vez más en la vida diaria de la persona afectada. La amnesia es la forma más frecuente de comienzo de la demencia, pero a medida que se ha ido instalando esta amnesia, otras fallas pueden haber empezado a aparecer. Trastornos de la denominación creciente o anomia, que lleva a un trastorno de la comprensión y finalmente a un síndrome afásico, que en general es de tipo afasia de Wernicke o transcortical sensorial. En esta última, en la afasia transcortical sensorial, la repetición de las palabras o frases persiste intacta, a pesar de tratarse de pacientes con falta casi total de comprensión. Nos ocuparemos de esto en el video programa de afasias. Pero puede instalarse asimismo otro trastorno, un trastorno caracterizado por una apraxia que comienza por ser constructiva para evolucionar luego a una apraxia ideatoria franca, impidiendo al enfermo vestirse, lavarse y comer por sus propios medios. Agnosia visual, con fallas en el reconocimiento de personas, objetos y de las habitaciones de la vivienda, todo ello provocando una desorientación espacial que es característica y que se agrega a la desorientación temporal debida al trastorno amnésico. Surgen también progresivos trastornos de conducta con irritabilidad, agresión, acaticia, manipuleo excesivo de objetos y personas, empecinamiento, reiteración, resistencia a dejarse higienizar o conducir por la vivienda, celotipia, temor a quedarse solo, etc. A esta altura, la incontinencia de ambos esfínteres generalmente se ha hecho presente y el paciente ya no puede ser contenido en su casa y debe ser internado en una institución especializada. La muerte se produce por complicaciones, generalmente caídas, con fracturas y descompensación metabólica e hidroelectrolítica consiguiente, o infecciones respiratoria, urinaria, cutánea, por escaras o generalizada. Vamos a ocuparnos ahora de la clasificación clínica. ¿Cómo se clasifican clínicamente las demencias? Las enfermedades que causan demencia son patologías en las que el factor fundamental es la pérdida neuronal. A veces, esta pérdida neuronal predomina en la corteza cerebral, otras en estructuras subcorticales y algunas en ambas. De esta diferencia depende el tipo de síndrome que se observa en la clínica. Así, las demencias pueden clasificarse en corticales, subcorticales o mixtas. Lo que diferencia un tipo de demencia de otro es la presencia de trastornos motores. En las demencias corticales, los trastornos motores no se observan o solo aparecen tardíamente. En las demencias subcorticales, por el contrario,
las manifestaciones motoras están siempre presentes e incluso pueden preceder a la demencia propiamente dicha, o sea, al trastorno cognitivo. En las demencias mixtas, el trastorno cognitivo y los signos motores evolucionan en forma paralela. Las manifestaciones motoras de las demencias subcorticales y mixtas son aquellas que caracterizan a la enfermedad de base, movimientos involuntarios, demencia de las enfermedades extrapiramidales, por ejemplo, el temblor en la enfermedad de Parkinson, paresias o plejías con signos piramidales, enfermedades vasculares, por ejemplo, apraxia de la marcha, como se ve en la hidrocefalia, y otros ejemplos más. En el plano cognitivo y de la conducta, también existen diferencias más sutiles entre los síndromes demenciales corticales y subcorticales. En los primeros, las dificultades verbales se producen desde el comienzo en el plano del lenguaje con afasia, mientras que en los subcorticales los trastornos son más típicamente de la palabra, con dificultades articulatorias, disartria. Los síndromes subcorticales se acompañan frecuentemente de síntomas depresivos, mientras que el paciente con una demencia cortical suele tener poca noción de su afección y se muestra despreocupado, sin depresión. En resumen, todas las formas de demencia se manifiestan por un trastorno cognitivo, con amnesia, desorientación, apraxia y cambios de conducta. En las demencias corticales, la motricidad se conserva normal, hay afasia y el paciente aparece despreocupado. En las subcorticales hay manifestaciones motoras, disartria y trastorno afectivo. En las mixtas se combinan síntomas corticales y subcorticales. Estas son las diferencias entre los diversos tipos de demencia que permiten una adecuada clasificación clínica. Es interesante destacar, sin embargo, que en el último estadio de las demencias corticales pueden existir anomalías motoras, rigidez extrapiramidal, Gegenhalten o paratonía, espasticidad. Pueden encontrarse asimismo reflejos patológicos, excitabilidad e inagotabilidad del reflejo nasopalpebral, reflejos de succión y hociqueo, reflejo palmomentoniano, reflejo de prensión forzada. Todos estos reflejos los estudiamos en el video programa que tenemos grabado de reflejos patológicos. Las convulsiones y mioclonías no son infrecuentes. Dadas ya las características clínicas del síndrome demencial, habiendo realizado luego la clasificación clínica que hemos esbozado, corresponde ahora estudiar la exploración cognitiva del paciente con un síndrome demencial. La demencia es un síndrome que se caracteriza porque con frecuencia y en general en sus estadios iniciales no se manifiesta sino con compromiso exclusivo de las funciones mentales. El examen neurológico esquelético no muestra alteraciones y el examen clínico general y los estudios de laboratorio de rutina son también normales. Aún en el caso de los síndromes subcorticales, en los que, como se dijo, sí se producen trastornos motores, estos no son específicos de la demencia, es decir, del trastorno cognitivo que muestra el paciente. Que se encuentre temblor, asterixis, mioclonías o paresias, no significa que el paciente sufra un síndrome demencial mientras éste no se certifique. Es el trastorno cognitivo el que pone el sello del cuadro, sin el cual no se puede hablar de demencia.
Esto es un elemento fundamental. Se impone entonces la necesidad de evaluar la función cognitiva del paciente. Se debe establecer antes que nada que el paciente mantiene una vigilia normal. Toda exploración cognitiva efectuada en condiciones de alteración de la vigilia perdería valor diagnóstico, ya que un estado de obnubilación o de cualquier trastorno de conciencia alterará las pruebas efectuadas. En otras palabras, todo trastorno cognitivo hallado en un paciente obnubilado puede ser causado exclusivamente por la depresión de la vigilia y no ser un compromiso cognitivo real. Es importante determinar luego, mediante la observación cuidadosa, si el paciente es capaz de mantener una atención normal. La dispersión de la atención también impedirá una correcta evaluación mental y sugerirá, por otro lado, que el paciente esté sufriendo un síndrome confusional agudo, cuya característica es precisamente el trastorno atencional y no un síndrome demencial. El rápido pasaje de la atención del paciente de un objeto, persona o tema a otro, dejando respuestas o frases inconclusas como consecuencia de la irrupción de otras en el discurso, por el permanente recambio ideacional subyacente, sugerirá el diagnóstico de síndrome confusional. Dos elementos del lenguaje, del examen del lenguaje, se alteran con particular frecuencia y precozmente en las demencias: la denominación y la escritura. Los trastornos de la denominación o anomias suelen observarse al principio con nombres propios: nombre del presidente de la nación, partido al que pertenece, principales ministros, capital del país o de países conocidos, como España, Italia, Francia, etc., y también con objetos o porciones de objetos nombrados con algo menor frecuencia en el lenguaje habitual: patilla, armazón de los anteojos, hebilla del cinturón, solapa, taco, nudo de la corbata, etc. La exploración se hará preguntando al paciente: dígame cómo se llama, en forma natural. La escritura al dictado se altera en forma temprana, por lo que se ensayará la misma con el dictado de frases complejas, simples o palabras sueltas en ese orden. Una de las características más típicas del síndrome demencial es la llamada apraxia constructiva. Su expresión más precoz es la dificultad en la copia de formas tridimensionales. Este signo tiene una gran utilidad diagnóstica. Su exploración es sencilla y su alteración se manifiesta con claridad, como vemos en la figura. Es muy frecuente que un paciente con trastornos mnésicos incipientes tenga como único signo asociado de demencia una apraxia constructiva antes que aparezcan otros trastornos. La orientación es un elemento que también se altera en forma relativamente temprana. Preguntas simples, contestadas incorrectamente, como la fecha, día de la semana y hora, orientación temporal, o el lugar en que se encuentra, piso, barrio y ciudad, orientación espacial, son muy sugestivos de deterioro. La orientación temporal es una expresión de la función mnésica, la espacial de la función gnósica. Una forma de poner de manifiesto un trastorno de la orientación espacial es hacerle al paciente dibujar o incluso copiar flechas ya dibujadas. La flecha es el símbolo por excelencia de dirección y orientación, y es común observar en estos pacientes la incapacidad para dibujarlas. Podemos observarlo
en la fotografía. Es interesante que este puede ser el único trastorno neuropsicológico que tenga el paciente. La memoria es una función difícil de evaluar si no se la investiga con tests cuantitativos. La memoria es muy influenciable por el nivel de atención del paciente, que puede estar alterado por la ansiedad de la consulta. Si el paciente desatiende una pregunta o prueba por inhibición emocional, la falta de recuerdo posterior podrá ser erróneamente interpretada como un signo de amnesia, cuando en realidad solo se debió a desatención. Estas consideraciones se aplican también a la exploración del resto de las funciones cerebrales o mentales superiores, pero son quizás las presumidas fallas de la memoria las que son más difícilmente interpretables por la sensibilidad de esta función a la inhibición emotiva. Es por ello que en una primera orientación diagnóstica son los trastornos asociados descriptos los que ofrecen más valor semiológico. De todos modos, una prueba simple para evaluar memoria consiste en suministrarle al paciente una dirección, calle, número, piso, y pedirle que la repita y la retenga, previniéndole que se le pedirá que la recuerde minutos más tarde, luego de la distracción producida por otras preguntas. Indirectamente, un indicio fehaciente de trastorno amnésico es la presencia del fenómeno llamado confabulación. Se denomina así a las explicaciones, justificaciones o excusas a las que el paciente recurre cuando responde incorrectamente al explorarse su memoria. El paciente rellena, si podemos utilizar este término, el paciente rellena así sus fallas amnésicas atribuyéndolas a distintas causas. Estas causas, por supuesto, son posibles. Lo que tiene significación clínica es la actitud justificativa o derivativa del paciente. Por otra parte, sus excusas suelen ser poco convincentes y sería fácil demostrárselo, aunque es desaconsejable hacerlo, ya que llevaría a confrontaciones innecesarias que deben ser evitadas. El valor clínico surge de las excusas que el paciente ofrece a cambio de sus fallas amnésicas y de lo insuficiente o irrelevante de las mismas. Escuchemos un paciente con síndrome demencial, probablemente debido a enfermedad de Alzheimer, que presenta desorientación temporal y claros fenómenos de confabulación. Notemos, asimismo, la despreocupación característica que presenta la enferma. ¿Podría decirme en qué año está? 1980. No, 80 y cuánto no es fijo. Porque no, ni compramos diario nosotros. ¿En qué año estamos? Y ya les digo, no tengo ni idea. ¿En qué estación del año estamos? Hace calor ya. Estamos yendo para el calor. Para el verano. ¿Estamos en qué estación? Primavera. ¿Puede ser? Muy bien. Yo le digo como si cuando me siento de calor, ¿no? Porque no leemos, no tengo. ¿En qué fecha estamos? No sé tampoco. Te lo estoy diciendo, no leo diario porque no compramos diario. ¿Qué día es hoy? Yo sé que el día que teníamos que venir al médico, porque nada más, pero ¿qué día es hoy? No te lo pregunté tampoco. ¿Sí? ¿No puedo recordar el día? Miércoles. Jueves, entonces. ¿En qué mes estamos? Entonces, mes
Y por la temperatura que hace, estamos yendo de verano, estamos para el verano. Estamos yendo. ¿Y en qué mes estamos? No sé. No, ya le digo, no leo diario. No se preocupe. No leo diario que no se compra diario. Bueno, de acuerdo, no se preocupe. ¿Habrá notado en la enferma entonces los claros fenómenos de confabulación para justificar precisamente su desorientación temporal y la despreocupación característica que presentaba la enferma? En resumen, las funciones básicas que deberán evaluarse en una primera consulta son la vigilia, atención, denominación, escritura al dictado, orientación temporoespacial y copia de formas tridimensionales. De esta somera exploración surgirá la necesidad o no de una evaluación más profunda de la función cognitiva por medio de los tests psicométricos. Vamos a ocuparnos ahora someramente de los tests psicométricos utilizados en la evaluación del síndrome demencial. La necesidad de los tests psicométricos surge de la dificultad de interpretar trastornos tan sutiles como los que a veces se producen en las funciones cerebrales superiores. La única manera de unificar criterios es precisamente cuantificar las pruebas semiológicas obtenidas mediante protocolos uniformes, sistematizados. Una variedad bastante grande de tests cuantitativos se ha diseñado a tal fin, en relación con la gran cantidad de centros de estudio que los han propuesto. Se mencionan a continuación los tests que han sido hasta ahora consagrados por el uso. Mini Mental State Test de Feulstein del año 1975 o estado mental mínimo. Este test se ha difundido mundialmente por su sencillez, rapidez y facilidad de aplicación. Consiste en una serie de preguntas agrupadas en 10 secciones. Cada una de estas secciones involucra la evaluación de orientación, recuerdo inmediato, atención y cálculo, memoria reciente, denominación, repetición, comprensión oral, comprensión escrita, escritura y praxia constructiva. Son en total 30 preguntas que valen un punto cada una, de modo que el puntaje máximo es 30. El Mini Mental State Test, o simplemente Mini Mental como se lo llama y se lo considera en la práctica, puede tomarse rápidamente en no más de 5 minutos. Explora sucintamente las funciones que se alteran con más constancia en el síndrome demencial. Constituye una forma sumamente práctica de normatizar la evaluación cognitiva en la primera consulta, según mencionáramos anteriormente. Por su sencillez, se ha utilizado también para screening de pacientes en edad de riesgo de demencia. A través de estudios se ha podido establecer un puntaje límite entre lo normal y lo patológico. Aunque este punto todavía se discute, se acepta por ahora que para una población urbana y alfabetizada, todos aquellos pacientes cuyos puntajes sean de 24 o más pueden ser considerados normales. En el rango de 24 a 30 entran aquellos pacientes cuyos errores en el test pueden ser atribuibles a envejecimiento normal. Se han podido establecer distintos grados de deterioro cognitivo relacionando los puntajes obtenidos en el mini mental con la escala de deterioro global, Global Deterioration Scale, descrita por Riseberg en el año 1982. Escala de Jachinsky, 1974. Este test fue diseñado para el diagnóstico de demencia de origen vascular. Se obtiene
recogiendo por interrogatorio u observación una serie de 13 factores que se asocian a enfermedad cerebrovascular. Cada factor recibe un determinado puntaje que puede ser de 1 o 2 según el factor si está presente o de 0 si se halla ausente. Los factores a los que se ha adjudicado 2 puntos son aquellos que se han considerado más típicos y significativos de causa vascular: comienzo abrupto, curso fluctuante, antecedentes de accidente cerebrovascular, síntomas focales, signos focales. El máximo puntaje es 18. Un puntaje mayor de 7 indica enfermedad cerebrovascular, mientras que valores menores de 4 la descartan. La escala de Hachinsky se toma también rápidamente. Se la considera un índice confiable de enfermedad cerebrovascular. Un buen examen clínico que revele factores de riesgo vascular, antecedentes de accidente cerebrovascular, signos motores focales y lesiones vasculares en la tomografía computada, podrá obviar la necesidad de obtener este índice para el diagnóstico. Pero una vez más, debe decirse que el mismo tiene la utilidad de la cuantificación. Escala de Hamilton, 1967. Se utiliza para el diagnóstico de depresión. La posible coexistencia de depresión es importante de establecer, ya que la misma puede manifestarse clínicamente, sobre todo en personas de edad, como un trastorno cognitivo. Esto lo estudiaremos seguidamente. Habría hasta un 25% de síndromes demenciales de causa depresiva. A estos se los ha llamado pseudodemencias. La diferenciación entre una demencia y una pseudodemencia de origen depresivo puede ser muy difícil, y la escala de Hamilton puede ser de utilidad en este sentido. Es un test que lleva tiempo tomar y que recoge información y puntaje sobre 21 factores generalmente presentes en la depresión, tales como sensación de culpabilidad, ideas o intento de suicidio, insomnio, inhibición, ansiedad, somatización, variación de peso, etc. Cuanto más altos los puntajes, mayor el factor depresivo. La escala de Hamilton es por lo general utilizada por psicólogos y psiquiatras. El problema del diagnóstico diferencial entre envejecimiento normal y demencia debe ser considerado a continuación. Esta situación se presenta en la actualidad constantemente en los consultorios médicos. Este hecho puede deberse a 2 factores. Por un lado, como se mencionó al comienzo, al aumento en la incidencia de síndrome demencial asociado a la mayor cantidad de personas de edad avanzada en las poblaciones urbanas modernas. Por el otro, a la mayor medicalización, si se permite esta acepción, observable en la sociedad actual. Personas de edad, o incluso en la edad media de la vida, influenciadas por los modernos conceptos de salud plena y medicina preventiva, habituadas a consultar con mayor frecuencia que antes a médicos de cabecera y especialistas, hechas a la idea del chequeo, también lo hacen en cuanto notan alguna dificultad en el plano cognitivo. Los estándares actuales de juventud versus vejez y revitalización como valores irrenunciables y su contraparte, el rechazo de la posibilidad de envejecimiento, han contribuido también a este fenómeno. Es útil destacar algunos hechos que puedan orientar al médico a la hora de la consulta. A. Es poco probable que un paciente que consulta por su cuenta, relatando
trastornos nésicos sufra una demencia. Por lo general, el paciente con demencia o bien ha perdido parcialmente su noción de la misma o bien adopta una actitud negadora, lo que hace que deba ser llevado a consultar por sus familiares. B. Si el paciente que consulta por su cuenta está transcurriendo la primera mitad de su vida, menos de 40 años, casi seguramente sus trastornos mnésicos subjetivos son de origen atencional, desatención, generalmente atribuible a ansiedad, sobrecarga familiar, afectiva o laboral, fatiga, factores muy frecuentes de encontrar en este grupo etario. C. Si este mismo paciente es mayor de 60 años, probablemente esté sufriendo síntomas de envejecimiento cerebral. En este grupo etario, los olvidos de los nombres propios son los que llevan característicamente al paciente a la consulta. A veces se agregan también anomias para objetos. Olvidos de detalles de la actividad del paciente, de algunos hechos de su vida cotidiana, pueden acompañar este cuadro. En general, sin embargo, son hechos fugaces, aislados, que alarman al paciente, pero que no interfieren con su vida normal. D. Siempre tratándose de una consulta espontánea entre los 40 y los 60 años de edad, ambos factores, atencional y cognitivo por envejecimiento, pueden estar presentes. E. En todos los pacientes, consulten por su cuenta o sean llevados por un familiar, es muy importante detectar si hay un síndrome depresivo condicionante o agravante. Esto ya lo hemos dicho. Un diagnóstico ominoso de demencia podrá evitarse si se establece que lo que sufre el paciente es un síndrome depresivo que puede ser tratado y mejorado francamente. Algunos detalles del examen clínico serán útiles en este diagnóstico diferencial. Estos se exponen a continuación. Vamos a utilizar la tabla modificada por Grossberg y Nacra del año 1988. Si tomamos como punto de referencia la pseudodemencia por depresión, vamos a decir lo siguiente. Su comienzo es más o menos preciso en el tiempo. Existe un trauma psíquico desencadenante o agravante. Hay antecedentes psiquiátricos. La progresión en la pseudodemencia depresiva es rápida. El paciente se queja de sus trastornos cognitivos. Hay ansiedad por parte del paciente. El paciente responde típicamente, no sé, a la evaluación cognitiva por parte del examinador. Las memorias reciente y remota se afectan igualmente. Hay rendimiento variable en pruebas de igual dificultad. Estas son las características de la pseudodemencia depresiva. En la demencia, por el contrario, el comienzo es insidioso, vago, y no es preciso en el tiempo como en la pseudodemencia depresiva. No hay trauma psíquico en la demencia, ni tampoco hay antecedentes psiquiátricos. La progresión es lenta, a diferencia de la progresión rápida del paciente con depresión. El paciente no se queja de sus trastornos cognitivos en este caso. Existe despreocupación. Recordemos la grabación de la enferma en donde, además de su confabulación, presentaba característicamente una despreocupación. El paciente con demencia responde con errores a la evaluación cognitiva y no con el típicamente no sé de los depresivos. Predomina en la demencia inicialmente la amnesia reciente y por último tenemos que decir que el rendimiento es pobre y constante en las pruebas.
Nos hemos ocupado entonces de la diferencia entre depresión y demencia, que es un hecho que hay que tener siempre en cuenta. En caso necesario, se recurrirá al test de Hamilton, como habíamos dicho, para el diagnóstico diferencial. F y último. Es en el grupo etario de pacientes mayores de 60 años en donde se hace más difícil diferenciar un envejecimiento normal de una demencia. En primer lugar, debe decirse dejando de lado una posible y leve rigidez extrapiramidal que no debe haber signos motores en el paciente con envejecimiento normal. La mera presencia de estos signos sugerirá el diagnóstico de demencia subcortical. Si no hay signos motores, habrá que detectar una posible demencia cortical. Y es aquí donde los tests cuantitativos adquieren especial importancia. Valores de mini mental state de 24 o más pueden ser considerados compatibles con envejecimiento cerebral normal. Nos hemos ocupado en esta primera parte de las características clínicas del síndrome demencial, de su clasificación clínica en demencia cortical y subcortical, de la exploración que debe realizarse en la consulta o al pie de la cama del enfermo y de los tests cuantitativos, y nos hemos adentrado en el diagnóstico diferencial. En esta primera parte hicimos el diagnóstico entre depresión y entre pseudodemencia depresiva y demencia propiamente dicha. En la segunda parte vamos a hacer el diagnóstico diferencial de la demencia con otro trastorno relativamente frecuente en la práctica clínica diaria, que es la confusión aguda. Y posteriormente nos adentraremos en las causas que producen el síndrome demencial.